Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque si no estoy bien, pensaba que no había dado al inicio de grabación, ¿vale? Espero que si no estoy bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 7 de Mugen Immortal. El capítulo número 6, pues antes de empezar, gracias al capítulo número 6, han metido lo que estoy diciendo todos los avances. Yo lo agradezco. Todos tenemos ya avances. El capítulo 6 se encuentra con un niño Rin que, bueno, antes del sí, con un vendedor, antes de eso, se encuentra con un vendedor, no Rin, sino Manjishan se encuentra a este vendedor que hace máscaras y todo, y le pregunta, ¿tu espada? No botó sangre, ¿verdad? Y a lo cual no responde Manji. ¿Qué pasa? Después se encuentra. Rin se lo encuentra, después ve que tiene un niño y todo, en fin. Que este era el que le hizo cosas a su madre, uno de los que hizo cosas a su madre. Y lo malo es que después al día siguiente el niño está en el mercado y que se tropieza con un hombre. Le dice que le había roto el zapato, pero que no era así. Aparece Rin, le protege. Y le empieza el hombre a manosear con el pie para que se. Bueno, ya sabes. Y Rin se aguantó. Se aguantó, hizo el pie y lo hizo. Va, ya está listo, toma. ¡Pum! Ahora vaya a ser por ahí. Perfectamente puede haber matado, pero no lo hizo. Quiso hacer. Vale. Lo hizo, le pregunta al niño si conocía al grupo. Un tal grupo. Y dice que no le sonaba. Y claro, su padre. Parece que su padre no le había contado el pasado de. De él, de su padre, no había contado. En fin, que básicamente desconoce el hijo su pasado su padre. Después llega Rin a hablar con él, empiezan a hablar, que no quería matarlo, en fin, que después le dice que suplique para que así le perdone y no le mate. Y su hijo le va a decir, amigo, cariño, cariño. Que el padre no lo acepta, el niño a todo esto se había ido a comprar porque el padre había dicho váyase a comprarte a la esquina. Luego aparece Manjisan y ve que está ahí, bueno, que le está atacando. Al final Rin no le dice nada. Manji casi lo deja ya en malas circunstancias. Y qué pasa que lo más de justo aparece el niño, el hijo le ve a su padre muerto, que qué le ha hecho, el niño le mata a Manji y se va corriendo. Después pasa esto, pasan los días, pasan 3 días, creo recordar. Le dice, oye, que le dice a la señora, voy a ir a buscar a ese hombre porque cuando volvió a los 3 días, ¿sabes? A los 3 días volvió. Dice, encontré su cuerpo. Y a todo esto le dice, no, ese hombre que yo ese hombre. Estaba en el cementerio, el niño estaba velando a su padre. Y claro, el niño al ver la mano del señor este muerto, pues empieza a llorar. Porque iba a seguir el camino de Rin, iba a seguir su camino de voy a matar a todo, voy a matar al hombre que mató a mi padre. Pero al ver que estaba muerto, pues. Al final, pues nada, no va a haber un once niño porque sabe, piensa que está muerto. Cosa que no es así, porque le arrancó el brazo de Namanji y está, y después se lo pegó de nuevo. Capítulo número 6. Sombra malvada. La historia de querer ser nominado para el papel de director de Shogunato en el Shogunato llega al final. Dejé que la espada del estilo espada sepa al mundo. La lujuria será realidad, pero el gángster decide abandonar Tianji Kagehisa. Y al mismo tiempo, los ejecutivos estilo espada comenzaron a ser atacados en varios lugares. El filo de la espada se dirigía hacia el mal. Vale, no sé qué será este hombre. Los que mataron a la familia Rin. Así que veremos. Porque, ya, como he dicho, ya hay avance, lo cual se agradece. Vamos a ver ahora. Señor.
Ok, no he entendido mucho, la verdad. O sea, no he entendido las imágenes porque han sido como súper rápidas. Vemos como aquí vemos a un enmascarado, sangre, una maraca y una mano, una señora, Rin cabreada, atormentada, Manji, cuando son puros, una pipa, perdón, y hablando con ese señor. Y pues nada más, no hay mucho más que decir, es que no me ha dado alguna pista de lo que va a pasar, no lo sé. Así que pues nada más, dale like y todo. Es que dejo, ay, Dios, qué sueño. Hasta la próxima.